bendición y la posibilidad de estar aquí con Nelson, con Javier. Lastimosamente se fue porque quería responderle su ponencia, pero será en otro momento. Tengo una ponencia muy extraña, más cotidiana con lo que está pasando hoy en el país, y una rápida caracterización de lo que me parece que son algunos rasgos de la violencia y de la subjetividad hoy en México. Voy a pasar eso muy rápido porque quiero llegar a lo que puede ser una especie de tipología de las formas visibles con que hoy la protesta social colectivamente se estructura.